sabores tan ricos del corazón. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Qué hubo? Pues. Ah, vos. Gracias. A ver, hijo, espérate. Mira, hijo, si te sigues aplicando como hasta ahora, en una de esas te sube el sueldo. Ahora que si de veras te hace falta ganar más lana, pues te podría dar... Sí, te podría dar chamba de mi asistente, ¿cómo ves? Pues va, va. ¿Qué tengo que hacer en ese puesto o qué? Pues apoyarme en todo lo que necesite. O sea, algo así como, como mi mano derecha. Pero sobre todo, primo, necesito que me eches una ayudadita para reconquistar a Lupita. ¿Qué hago? ¿Ayudarte a reconquistar a Lupita, Nepo? Estás loco, hombre. No se puede forzar el amor. Y más allá de lo que yo trataba de hacer, igual yo no te podría ayudar. Chale, hijo, no te pongas difícil. Lupita seguramente me extraña y yo a ella más. Lo que ella necesita es tiempo. Además, mira, si me emparento con Lupita, pues seríamos familia, ¿no? Y no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero a mi familia yo la trato como si fueran los reyes del mundo. Así es que tú dime, ¿qué necesitas? 5, 10, 15, 20, 30 mil pesotes. ¿Cuánto te gusta por hacerme el favor de echarme la mano con Lupita? Ándale. No, pues escúchame bien. ¿Qué? Ni por todo el dinero del mundo te ayudaría. Y no lo tomes a mal. Pero yo no me meto en vidas privadas. Lo que haga mi prima es muy su problema. ¿Ves como si eres pariente de los Menchaca? Derechito como palo de escoba, igualito que ellos. Ya te dije, Nepo, no tengo razones secretas, ni especiales, ni nada, hombre. Simplemente no me gusta meterme en broncas ajenas, porque al final de cuentas, uno siempre sale perjudicado. Ya, espérate, espérate. Pues si no te estoy pidiendo que seas el padrino de bodas o que pagues la pachanga. Nada más que me eches la manita hablándole bonito de mí a Lupita. No me digas que no te llevas de piquete de ombligo con tu prima. Ella te hace caso. Échame la mano, aunque sea tantito, no seas gacho. Nepo, ya, no seas necio, hombre. Te quejas de la familia y ve qué necio estás tú, pues, hombre. Con mayor razón. Así me rejunto con Lupita. Tal para cual. Dos mulas, pero bien felices, hombre. No, ay, Frida. Ruiz Palacios Romagnoli, ¿qué no entiendes que no te quiero acompañar a la prepa? Y mucho menos para pedir una beca. Mejor escúpeme en la cara, que sería una humillación menor. Ay, bájale, madre, en serio. Está bien, no vayas. Pero después tú le explicas a Miguel Ángel que no te interesa mi educación y así. No es que no me interese tu educación, pero las becas no son para gente como nosotros. Además, la escuela está muy lejos y tendríamos que tomar la microbús. Y de loca me vuelvo a subir a uno de esos armatostes. Ya sabes, ¿eh? Permiso, permiso, señorito, permiso. ¿Qué es que necesitan un rayo? ¿Qué tranza? No necesitamos nada, gracias. Si les late, traigo nave y con todo susto las puedo llevar a donde quieran y manden, ¿eh? Con este, menos voy a tu escuela. No se me esponje, doña güera. Si quiere, digo, pues, digo que soy su chofer para que no le dé pena. Y pues hagan la finta de que siguen siendo las muy, muy, ¿eh? Pues pinta de chofer. Así más o menos tienes, ¿eh? Me gusta la idea. A ver, ¿cuál es tu plan, tesoro? ¿Dejarnos tiradas en quién sabe qué colonia horrible y así? ¿Obligarnos a empujar el carro cuando se le acabe la gasolina? ¿O qué es lo que planeas? No, no entiendo. Nelson es mi hippie is nice. Solo me quiero disculpar porque, pues, la neta me he portado muy mal contigo, pues, estos últimos días. Y la neta yo no soy así. Velo como borrón y cuenta nueva, ¿no? A fin de cuentas, pues si te decía de cosas era, pues, porque es pura carrilla, hombre. Ándale, bambina, ándale. ¿Qué esperas para decir que sí? No tendríamos que pagar porque nos lleven a la escuela y además llegaríamos con chofer, como en los viejos tiempos. Grazie. Grazie. Cuauhtémoc. Tizoc. Chale. ¿Entonces qué? Está bien, gracias. Ahora que si quieres, pues, puedes pagarme con un besito. Oh, es carrilla, es carrilla. Aquí le estamos esperando. ¿Estamos? Prepárate, ¿no? Mi amiga y yo. Está hermosa. Muchas gracias. La verdad, yo quería traerle, pues, la docena completa, pero con lo que me pagan, no me... Lo que importa es el detalle. ¿Qué? 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 ¿Q
¿Qué le pasa a tu mamá, eh? Vamos a ir. Mamá cree que ya se ha vuelto loca. Yo creo que sí. Ah, ya me acordé. Voy a buscarte lo que te prometí. Ahorita vengo, ¿eh? Chibi. Señorita Ruiz Palacios la estaba esperando. ¿Cómo? Usted dijo que tenía que venir con un familiar. Vine con mi madre. Un gusto, señora Ruiz Palacios. Tomen asiento, por favor. Mire, no tenemos mucho tiempo, así es que abreviando. ¿Cuáles son los trámites para que mi hija obtenga una beca en la preparatoria? Mire, señora, hemos revisado las calificaciones de su hija y nada mal. Por lo tanto, eso la puede hacer candidata a una beca de esta institución tan prestigiada. Ya sí, sabe usted sí, que dígame, tenemos... ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? Lo único que le pido y le imploro es la más absoluta discreción sobre este tema. Ay, solicitar una beca no es un crimen. Pero se le parece mucho. ¿Dónde firmo? ¿Qué onda, Miguel Ángel, que me andabas buscando? ¿A poco ya encontraste los palos? Oh, ven conmigo. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? O sea que este es taco, no palo. Ajá, exactamente. Y el movimiento que te enseñé es de los básicos para jugar polo. Pero yo creo que lo más importante es que el jinete conozca bien al caballo, ¿sabes? Porque al final, cuando están jugando los dos, son como si fueran un solo jugador, jinete y caballo. Vas a ver que cuando yo sea grande voy a aprender a jugar polo. Ándale, está muy bien eso. A lo mejor con el tiempo te conviertes, no sé, en el Nacho Figueras mexicano. Así como era yo. ¿Y quién es ese? ¿Qué pasa, Emiliano? ¿Cómo que quién es ese? Pues, ¿cómo? O sea, ¿te gusta el polo y no? O sea, ¿sabes quién es? Uno de los mejores jugadores del mundo, hombre. Es argentino. Más o menos de mi edad. Cuando yo vivía en Londres, un día me tocó jugar con él en un torneo. Le puse una bailada al pobre, no sabes. Qué buenos recuerdos. Ojalá que un día vuelvas a jugar polo y pueda ir a verte. Ojalá. Gracias por prestarme tu taco. Por nada. Me lo cuidas, por favor. Sí, a wee wee. Dale. Oye, Emiliano. ¿Qué pasó? Corre. Nada. Tarde, voy a ver a Saúl. Suerte. Acá lo vemos más tarde. Hasta luego. ¡Ay! ¿Y esa sonrisota? Pues nada. Es que veo a Miguel Ángel y me encanta cómo se le sale el alma por los ojos cuando te mira. ¿Y tú? Tú no cantas mal las rancheras, mi reina. Ay, ya no me digas, Carmelita, que ahora no lo voy a querer ni voltear a ver cuando haya más gente. Yo no sé cuánto tiempo se tarden los demás en darse cuenta, pero los dos se ven así tan enamorados que se me estruja el corazón nomás de verlos juntos. ¡Ay, se ven tan lindos! Eres mi tesoro.